Ay. Buenas. Tengo cinco. Ay, joder, macho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Bueno, yo voy a cocinar esta carne allá afuera. Los vemos ahorita entonces, si los veo. Vale, Xavi, ya te enseño la casa luego. Dale, dale, papi. Aquí está encima esto.
¿Cuánto llevo? Vale. Vale, la misión dónde me va a llevar. Ay, la mao. Oje. Okay. Ahora tengo gasolina de sobra para llegar, pero. Vale, ya está. Tengo, lo tengo.
Creo que te tienes que tomar un caramelito. No se te oye. ¿Hola? Ahora sí, dime. Ay, ya me ha hecho efecto el caramelo. ¿Soy esta mía por ahí? ¿Quién? Mía. No la conozco. Vale. ¿Cómo es? A lo mejor la he visto. A ver, va con pantalones negros y como ¿Lleva un con chaleco de suéter. policía? No. Ah, pues solamente he visto una chica que ha pasado por delante mía y se ha ido Nada, es a... que más que nada porque me va a ayudar antes a matar zombies. Nada, igual, Hostia, qué no se va a putada. ver. No te preocupes. De todos modos, si te lo ha dicho, seguramente venga para aquí, así que... Sí. Si quieres, Pues... ve, ¿Sí? te vienes a matar zombies tú. Qué va, tengo otra misión yo. No, si no es por misión, ya es por loot. Ah, no, no, no. Yo tengo visión, yo tengo visión. Ay, yo no tengo nada. Véatela, Estoy. pero ¿te has hecho las misiones o...? Sí. Me ha ayudado mía. A ver que no me... Ahora. Pues ya putada, tío. Ya que claro, yo te puedo llevar a alguna zona, pero recogerte ya no Ya, no, sé... no, no, claro, no, no. Ya me tengo que Claro, tirar porque cuatro yo me horas voy a la ciudad, andando. ¿sabes? ¿A la ciudad? Sí, porque tengo que hacer ¿Y algún que qué hay otro ahí? graffiti. A ¿Qué hay en la ver... ciudad? A ver, hay muchas cosas. Yo personalmente me voy ahora mismo a hacer un graffiti. ¿Y hay mucho loot? A ver, pues depende de la zona. O sea, A ver. no, no te voy a engañar. Si... ¿Cuántas horas hay caminando? A ver, voy a pensar. Desde que empiece el primer atasco a la ciudad, horas no, pero tus 20, 25 minutos no te los quita nadie. ¿Tú qué dices? ¿Llego andando o no llego andando? Llegar, llegas. Voy a quitar un momento, voy a quitar la moto de aquí en medio. O mejor pido ayuda y vamos allá con otro. Voy Se a. sería lo mejor, sí. Vale. Porque si no. Es que además tampoco tengo mapa. Ah, coño, mira, en eso sí que te puedo ayudar. Te doy un mapa, espérate. Vente a Vale. taquillas. ¿Cómo guardo el outfit este? Okay. El que llevas ahora, no te preocupes, es ya lo tienes para siempre, entre comillas. Te Sea, siempre voy a tener este outfit. lo puedes cambiar, ahora te enseño dónde. Es que No, pero es que me gusta esto así sin camiseta. ¿Me lo puedo guardar allí? Ah, no, eso no. Te puedes quitar Y siempre si. la camiseta. Vale, y me lo puedo guardar tipo el default. O siempre está guardado. No, o sea, tendrías que... Mira, te voy a explicar esto, pero cuando te dé el mapa, espérate. Mejor. Que si no estoy viendo de que se me va a olvidar. Bueno, lo único bueno ¿A qué lo llevas? que sí es que ¿Sí? tengo una pistola que me ha tocado luchando zombies. Pues eso que te llevas. Y también me tocaron luego balas por la misión. Pues mira, a ver, lo primero que tendrías que tener es tela. La tengo, pero la está para cambiarme de ropa y lo voy a hacer luego. Claro, es que para guardarte tu ropa actual te piden tela. Ay. Claro, por eso te he dicho, en plan, si te quieres quedar como mochilero, Me quedo como mochilero. tienes que gastar la tela. Y para cambiarte ropa también tela, ¿eh? Al final el procedimiento es exactamente el mismo. Vale, pues mejor me voy a quedar así. Ahora que acabo de empezar, no tengo ganas de desperdiciar munición. Tengo 20, digo, voy a esperar y luego me cambio la ropa. Pues ya te digo. Ahora mismo estoy en busca de gente y viendo cómo le queda la ropa. Y ya iré catando. Sí, te entiendo, no te preocupes.
Pues ya te Voy digo, viendo. al final, pues si te quieres quedar así, pues a pagar. De todos modos, si no te vas a cambiar nunca la ropa o simplemente te la vas a guardar cuando eso, no hace falta ni que gastes. O sea, mientras que no te cambies la ropa tú, no se te va a cambiar, ¿sabes? Pero para cambiar una vez que ya tienes guardado el estilo, también cuesta tela. No, 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 no. O sea, si ya lo tienes guardado Guardado. en tu vestuario, simplemente vas ahí, te lo pones y ya te va por culo. A menos mal, digo, no, es que ya si no va a ser una ruina. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Vale. O sea, en ese aspecto sí que no tienes ningún problema. Solamente es la señora que hay por ahí, esa cabrona, te dice, vete de tela. Y ahí lo tienes. Vale. Voy a preguntarle a Dios si me quiere llevar algo, si le parece bien ir por ahí por los aptos. Pues mucha suerte, anda. Sí, la voy a Sí, necesitar. Pero me llevo la básicamente. pistola mejor no por si muero. Yo es que A solo la ver, llevaría por si muero. si vas con alguien, lo más probable es que te traiga aquí y te cure, pero. Pero, Ah, claro. ¿y pierdes tus cosas? Si te llevan medicina, sí. Si te lleva alguien como yo, por ejemplo, no. Vale. Es que había uno que nosotros llevamos y no sé por qué perdió todo su loot. No sé si fue un error suyo No o lo yo. sé. Ahí ya me has pillado. Bueno, pues voy a preguntar por ahí, ¿vale? Muchas Venga, gracias. muchas Voy a guardar la tendadas. tela que no quiero morir con la tela. Sí, guárdala, guárdala. Venga, suerte. Ya me acabo de dar cuenta. Ahora sí. Que tenía el volumen bajo, tío. Alguien ya se la ha pegado contra ese coche.
sonido me ha acojonado, tío. En plan, ya me he quedado sin moto. Pero no, no, no. Pero ahí sigue el helicóptero, después de la hostia de ayer. Ahí está el hijo de puta.